Darle a la familia para, por la instrucción que recibe el señor gobernador. Vuelvo a repetir, yo ahorita pues no puedo decir si es un homicidio o fue imprudencial o no es imprudencial. El hecho es que hay una pérdida de una vida humana y vamos a ver todos los mecanismos técnicos para que nos lleven a esa. No quisiera especular, ya, este es un tema técnico jurídico que tenemos que aprobar, se tienen que manejar los peritajes correspondientes. Ya tenemos un diagnóstico, qué peritajes se tienen que hacer, son básicamente 8 o 10 pruebas importantes para que nos dé el hecho si fue un accidente, compañero, si fue un accidente o fue un intento.